mierda. Prende. Pana, me estalló ese celular. Llega el mensaje, es que da miedo. Se pasaron. Oye, no, se pasaron. Que tiene fama de ser el... No. Cierto que no, yo ya estoy planeando algo porque... ¿Sabes que nosotros tenemos que dejarlo sano unos días? Vamos a colocar una bocina. Hola, soy Pelos y esta es la intro. Jeje. Amigos, me veo malito. Tengo carita de enfermo, ¿no? Belioso, un toque. Necesitas, yo necesito es como a cocada, ¿cierto? Sí, necesito una pipicilina 500. Esa. Y ahí está al lado, vea. Claro, lo aclama el público. Sino que diga y de una vez le pongo. Uy, no, ya presenté a todo ese sistema. Y lo peor es que no soy capaz de dormir. De oye, sí, exacto. Yo no soy capaz de dormir. Tengo las patas heladas, parezco una garza. Uy, no, sí está... Sí, llevado, pana. No, y me fui a ropar y no aguanta. Cabe resaltar que muchas gracias a Tato, a Leo y a Cocada también, porque parce, me cuidaron, la verdad. Nosotros lo acariñamos. Sí, sí. Oiga, buenas. ¿Llegó el desayuno? Sí, señora, claro que sí. Ya mismo. ¿O se los traigo acá? No, tranquila, ya vamos tranquila. Que nos traiga, ¿cómo que? Vamos. ¿Acá? Ah, sí, acá. Gracias, está bien. Muchas gracias. ¿Y se lo trajo chancla, cierto, Cocada? No. Si necesita ayuda, nos dice. No, sí, porque yo estaba pensando en la ida, weón. Uy, bueno, no, yo estoy muy mal. Otra vez todos mojados. Vente, los tenis quedaron totalmente mojados. Uy, no, horrible. Uf. No, y parce, o sea, yo estaba maluco como de la sinusitis. Yo dije, no, pues no puedo agachar mucho la cabeza. Normal. Cuando me inflama una amígdala y me da fiebre. No. Estamos hablando cosas muy importantes de hombres. Ay, de hombres, de hombres. Me duele la rodilla, pelos. ¿Sí? Sí, es que no sé si usted había, a mí me operaron de esa rodilla. Uy, parce, está todo muy fastidioso con eso. Oh. No, pero no, hablando en serio, a mí me operaron de esta rodilla, weón. ¿Sí? Sí. Ay, qué pecado. Sí, es que me dañé. Oiga, es cierto, yo por eso tanto mantenía de pie. Uy, no, eso fue lo peor anoche, weón. Oye, ¿verdad? Nos la pasamos de pie. ¡Ja! No, juega eso el frío de la noche. Sí, güey. Cuando uno está operado de una extremidad, se le mete el frío ahí. Claro. Y duele más. Claro, horrible. Pero bueno, está sí, todo. Pero es que este es un crack. No aguantaba. O sea, un rato. No, sí. No. Otro rato. Oh, es que vea, la verdad, eso fue una trasnochada de enfermos. Sí, yo con fiebre, sinusitis, Cocada, estaba muriendo ahí. Y Tato con esa pata toda paila. Y Leo, pues ya le estaba comenzando a dar gripa. No, y ya. No, yo sí dormí. Bandas. Yo dormí por ahí 2 horas. Cuando dijeron que eran las 3, yo me quedé fundido. Ajá. Y me desperté como a las 5. Pero, ¿sabes? Porque había una goterita que llegaba ahí. Uy, las goteras. Cocada estaba como enfermito en las nalgas, amigo. Uy, le salían unos amigos. Tronadera anoche. Oye, ¿sabes qué? La vuelta sería bacano acampar, pero ya no así en casas de... ¿Me entiendes? Un sector más controlado. Pero bien, o sea, decente. Sí, porque no, es que eso, las casas de cartón. Oye, de porque yo sé que estaba pintando. En serio, estamos destrozados, parce. Ven, yo me hacía lo de la campana de casas de cartón. No, mejor. No, Lucho, pero es que eso hubiera salido excelente, no hubiera llovido. No, eso sí, donde no llueva, vea, la pasamos melo. Porque el cartón cogió peso. Sí. Y eso se desbarata. No, horrible, pero si bueno. Si hubiera sido por lo que ustedes hicieron, paila. Porque es que ustedes cubrieron bien sin cartón. Ajá, exacto. Nosotros unos pendejos. No, nosotros somos unos bojos. Voy a ver tutoriales en YouTube de cómo armar eso. Uy, amigos. Justo innecesario. No hemos podido dormir, pero... la carne anoche. Uf. Esto. Delicioso. Bueno, amigos, ¿cómo vamos? Buenos días. Yo estoy bien. ¿Ya durmió? Sí, yo ya estoy bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo estoy bien, yo estoy melo, yo estoy activo, yo estoy disparado. ¿Y sabe qué es lo mejor, Leo? Que lo reto a que vaya y salte allá 5 veces en ese trampolín. Un paso. Estamos en retos, Leo, estamos en retos. De muchas. Yo le haría pelos, pero... No, sí, deja rodilla, pronto que hay en el aire. ¿Tiene cicatriz aquí, pelos? Ah, lo operaron. Es que a mí me operaron de la rodilla. Dale, que estos son los retos extremos con el pelos. Ay, eso. ¿Qué va a hacer? 5. 2, 3, 4. Ay, parce. 5. Epa. Eso. Ya. De verdad vi eso reventado. Cierto, yo también, sí, yo dije, ya, GG. Me toca. Uy. A Cocada. Uy, Cocada, ¿será que sí? No, yo creo que ya. Eso es una terapia buena para la rodilla. No. Uy, para la rodilla sos melo, Tato.
Así es, así. O sea, había que el doctor. Ahí, el doctor Rasputin, dijo que esto era buenísimo para la rodilla. Sí. Genera un colágeno externo. Mire, donde no metan la pata ahí, se les parte el pie. Bueno, amigo, reto cumplido, Melo. Epa, cocada. Espíritu de joven, eso. Las clases de manejo para pelo y para paseo. Paleo. Bueno, amigos, andamos por acá arreglando nuestro desorden después de nuestra casita vuelta nada. Pero Pelos peine. Está todo grabando un video mientras Pelos graba otro. Uf, amigo. El multiverso. Un bucle aquí. Está complicado. Aleta. Pero uy, cocajo con eso. Pero bueno, amigos, yo estoy enfermito. Así que yo me voy. No, ya, pero. Yo me abro. Esta gente no lo consiente a uno. Ayer era una rogadera para que Tato me hiciera cosquillitas y no me hizo. Sí, uno con un pitillo pasa una papa. Bueno, amigos, vamos para organizar. Vagos. Arracachín. Hola, Arracachín, mira, no. Buenos días. Es muy lindo. Arracachín. Arracachín, ya no hay comida. Se acabó, hijo. Se acabó. No, Emma no come plátano. Le cogió la tarde. Se acabó, Arracachín. ¿Cómo estás, Arracachín? Bueno, Melo. Niño. Perro. Bueno, amigo, yo creo que ya va a tocar a lo bien. Hágale. Bueno, amigos, así quedó la casa. Vean, pero bueno. Lo que está diciendo Leo, que nos robamos. Vea, papá, la camuflaron. Nos tocó sobrevivir con una sola cinta. Ah, pero te qué visaje. Qué visa esta gente a lo bien. Y logramos ahí subsistir toda la noche, viejo. Pero eso. Ah, pues que le critican uno la casita. Unos tutoriales o algo. No bien humilde en la casita y. Pero bueno, ni modo. Uy, cocada, cuidado con eso que me. Mierda. Prende. Me estalló ese celular. Llega el mensaje que da miedo. Se pasaron. Oye, no, se pasaron. Es que tiene fama de ser el Lucho, no, huevón. No, parce, y justo. ¿Qué te digo el número, hombre? ¿Qué le pasó? Yo soy capaz, no. Marica, el número, ¿cómo van a pasar el número? ¿Aló? No, no. ¿Se da cuánto yo con este número, huevón? Vea. No. Espérate un momentico que voy a poner altavoz. ¿Aló? Parce, le veo muy pasado a lo bien, me dejó aburrido, me dañó el día. Parce, yo no me creo esto, weón. No, le veo muy pasado. Ah. Y tras de hoy va a subir una historia descarada. ¡Hombre! Hay que tener esto, es un trofeo, papá. No, vea, pobre cocada, está mirando a ver cómo. Parce, está hirviendo. No, esa mierda está hirviendo. Yo la apagué ya hoy. No, a apagarlo porque ya me está dando miedo. No, que yo también lo acabo de apagar, pero. ¿Pero no. qué? Pero tampoco cuenta como me dejaron esos males. No, no, no. Me dieron la pela. Los menos mal eso con una bañada sale. Sí, eso. Ah, ¿quiere que lo bañemos, Leito? No. Porque no, allí lo podemos bañar, tirar. Lo bien, podemos tirar yo Melo. Yo me vea la princesota. ¿Dónde yo voy? ¿Dónde? Allá, a ver. Ya pregunté. Allá para allá, desocupado, vago. A ver. ¡Ah, pero porque está caliente! ¡Ah! Relájese. Le tiran una cosita y. ¿Cómo ve a Tato, Leo? Ah, se calienta hasta. Está todo poseído. Relájese, ¿quién tira el limón? Leo. Una broma, huevón. Que le hubieran hecho una broma, huevón. ¿Qué manes han pasado? Bájalo bien. Está muy pasado. Mira, es una babosa, huevón. Una babosa. Sí, vea. Ah, sí, es una babosa. Sí. No, deje eso ahí. No, cocada, no toque eso. Ay, cocada, porque están locos. Marica, es eso ahí quieto, pues, gas. Eso no puede comer, vea. Vea, sacó el chichi. Pinche bicho y bello. Te toca andar con nada, vais a ver. Oye, cocada. Uy, para cocada porque están locos. Este cocada es muy pasado a lo bien. Bueno, amigos, yo solo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes se van a quedar con lo que nos acaba de hacer Leo? No. Cierto no, que no, yo ya estoy planeando algo porque. Saben que nosotros tenemos que dejarlo sano unos días y después lo cogemos lejos. A lo menos piense. ¡Pin! Sí. A lo bien, uy, muy vamos pasado. A y le vamos a quitar la barba, no muy pasado, Leo. Ush. Hey, hola, ¿qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? Bueno, no había podido saludarlos ni nada de la vuelta, pero acá estamos con el team. Cocada, bueno, ya me imagino que cuando estén viendo mi video van a ver el de cocada. Bueno, no sé. No sé cómo hacer este enredo, pero. El caso es que Coca nos acaba de dar una carne picante. Esa carne picante. Y parce, casi bonito. Casi, vea, este man. Ya esto es después video y véalo. Véalo cómo está. Está llevado. Se sintió fuerte. Vea, Leo también está llevado. No, veo, yo desespero más comer este limón. Sí, a lo bien, pero juáguelo porque. No, ya. Uy, parce, no, pero eso es un visaje. Este limón lo tuvo los pelos en la chucha. Uy, sí, ahí la tengo peludita. En el tapón. En el tapón. En el tapón.
Uy, no, pero está muy aleta, ¿cierto? Sí, como que el tengo la lengua entumida. Uy, yo también, horrible. Tengo como el lado que siento más todo. El tiempo lo fortaleció. Pero yo tengo sinusitis y, parce, esto me ha servido. ¿Sí? ¿Cómo es de otro? No, ni por el chino. ¿Usted se mete a pedazo por aquí? No, no, amigo, no, gracias. No, gracias. Ahí sí le digo que esa es la cura para todos. Bueno, pucha. A ver, luego les mostraré algo, a ver qué sigue pasando por acá. Vacaciones extremas con el team. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer es que yo le coloco este sonido y usted le pega un almohadazo. Pero ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, o sea, ya terminamos día 3, ya estamos, vamos. Tanto está bueno. Vamos a colocar una bocina. ¡Pasa, amigo! ¡Buenas! Uy. ¡Buenos días, dormilón! ¡Uy, qué me pegaron! ¡Uy, esa arma pegó muy duro! ¡Vamos! Pero bueno, amigo, ah, era para decirle que nos tenemos que ir. ¿Entiendes? Pues, bueno, amigos, ya nos vamos. Dale, la buena, todo bien, Leito. Gracias por la participación. Un placer. Muy bueno, lleno de emociones y adrenalina. Sí, la verdad, eso estuvo muy brutal. Leo se pasó en serio, pero bueno. Pero ya nos vamos, la venganza amigos. Llegará a ese pelo. No importa, sí, la verdad, sí. No, yo sé que cuando menos piense me van a poner esa vara mar, huevón, porque estos manes tampoco perdonan, pero hay que aguantar. Hay que aguantar, sí. Hágale.